Saludos, bienvenidos. Comenzamos el fin de semana. Hoy es viernes 18 de febrero, día en el que se cumple una semana de la marcha del mandatario de Egipto, Mubarak. Enseguida se lo contamos, antes las portadas de los periódicos. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. Griñán veta la comisión de los ERE porque solo sirve para difamar, ha dicho. El peso andaluz supera su récord y ya lleva 110 comisiones de investigación vetadas en el Parlamento Autonómico. Y en foto de portada lo vemos, otra de las noticias del día. Ruiz Mateos lleva de nuevo a su grupo al borde del abismo. 28 años después de la inversión de Rumasa, se acoge a la ley concursal para no suspender los pagos. Antes de dejar de pagar a mis inversores, me pego un tiro. Y continuamos. Un guardia civil preguntó a Tejero si me pegaba un tiro. No, todavía no. Es el ex general que habla para El Mundo. Y Bahrein reprime a manifestantes que piden un rey como Juan Carlos. Y vamos ya con los titulares más destacados del país, lo vemos en foto de portada. Nueva Rumasa se desmorona tras atrapar a miles de inversores. Empresas del grupo Ruiz Mateos dan el paso previo a suspender pagos. Clesa, Dul, Otase y El Rayo entre las 10 firmas afectadas. Y más noticias, el ejército toma el control de Bahrein y aplasta la revuelta. En Libia, varios muertos en el día de la ira contra Gaddafi. En Yemen, la protesta cobra fuerza y acorrala al régimen. Y en Túnez, el dictador Ben Ali en coma en su exilio. Y además, Batasuna tiene un plan B para el 22M si se ilegaliza Sortu. Y vamos ya con los titulares más destacados de La Razón. Batasuna pacta ir con EA en las grandes ciudades si tumban Sortu. Un documento de la banda ya pedía una alianza con EA para desgastar políticamente al PNV. En el caso Faisán, la Fiscalía rechaza la idea de un careo entre Carlos G. y Cabanillas. Y continuamos con la foto de portada. Si no pudiera pagar, me pegaría un tiro. Son las palabras de Ruiz Mateo. Además, la Generalitat quiere que los Mossos sustituyan a la Guardia Civil y también a la policía. Y la Junta camufló como gastos de explotación del IDEA las partidas para pagar los ERE. Además, prohibido ir a más de 30 por hora. Y continuamos con los titulares de ABC. El imperio Rumasa estalla otra vez en manos de un gobierno socialista. José María Ruiz Mateo pide el proconcurso de acreedores para 10 de sus principales empresas. Y en foto de portada lo vemos. Un buen Sevilla, un mal resultado. En el partido quedaban 1-2. Y la policía requisa documentos sobre Río Tinto Minera. Además, colapsó por el plan de obras en los alrededores de La Palmera. Además, otras noticias ocupan la actualidad del día, se las contamos en nuestro sumario. Continúa el juicio por la muerte de la niña onubense Mariluz Cortés. Hoy declaran 14 testigos, mientras lo hacían ayer. Otros clave que apuntaban que los acusados transportaron un carrito de la compra en un vehículo. Y el informe elaborado por la Policía Nacional sobre Sortu considera que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna. Y es una mera estrategia. Caen los impagos al comercio. En 2010 bajaron un 25% con respecto a 2009, hasta los 4.250.000 efectos. El valor de esos objetos también bajó y llegó a los 7.400 millones de euros. Y Nueva Rumasa se ha acogido al procedimiento especial de la ley concursal, que otorga un plazo de hasta 4 meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así la suspensión de ellos. Se lo anunciábamos en nuestro sumario, muy pendientes del juicio del caso Mariluz. Ayer continuaba la sesión en la que han declarado 15 personas en calidad de testigos, 10 por la mañana y 5 por la tarde. La segunda sesión del juicio por el caso Mariluz, en el que se juzga a los hermanos Santiago y Rosa del Valle por un presunto delito de asesinato. Rafael Repiso, director del diocesano, ha declarado que el acusado estuvo en un centro menos de 15 días, ya que su comportamiento motivó su expulsión.
El director y una de las profesoras del Colegio Diocesano, centro en el que cursaba estudios Mariluz Cortés y donde Santiago del Valle se matriculó en octubre de 2007 en un ciclo formativo de comercio, han confirmado el comportamiento inapropiado de este con las alumnas. Continuamente estaba sacando el tema, temas de índole sexual, ¿no? De, yo no sé, que a las crías pues les decían pues, que tenían que tener más relaciones con más hombres, a las que aquellas que tenían novio. Y que es que él no había hecho nada malo porque hablar de sexo era algo natural. Sí. Entonces yo, como profesora del centro, le dije que, bueno, algo natural en persona de misma edad. Una persona de 42 años no puede hablar de sexo con niñas, porque son niñas de 16 años, incluso teníamos una niña de síndrome de Down. Uno de los testimonios más esperados en este segundo día de juicio era el de Fernando el Quiosquero. ¿Qué recuerda de...? Vamos, sobre, era las 4:30, las 5 menos cuarto por ahí, que estábamos con 4 o 5 niños ahí en el kiosco hablando, yo estaba dentro y apareció la niña, yo lo que dije que se apartara la gente para que ella comprara, compró y a las mismas se fue. ¿Usted oía algún comentario que le llamara la atención de Rosa del Valle? Vamos, el único comentario que yo sé sobre ella, sobre algo de la pierna, que tiene la pierna... ¿Usted oyó alguna vez comentar a algunos de sus clientes o a algunos de los amigos que se paraban con usted habitualmente que a Rosa del Valle le gustaban las niñas? No. No. ¿Nadie del barrio hizo algún comentario en ese sentido alguna vez? No. Pero quizás la comparecencia más demoledora ha sido la de Enrique Daza del Pozo, un taxista que estaba de servicio aquella tarde en dirección al Hospital Juan Ramón Jiménez. Un detalle, llegó un coche allí, aparcó en la puerta, se bajó la hermana de Santiago, se bajó, abrió el portamaleta, el otro salió del portal con un carrito de la compra para meterlo dentro, no pudo meterlo, dio una voz fuerte. La hermana salió de aquí, se vino para atrás, movió algo adentro del maletero, el otro dejó el carrito en el suelo, lo cogieron entre los dos y lo metieron dentro del portamaleta. Por su parte, Trinidad Rodríguez, vecina de la zona, fue una de las últimas personas que vio con vida a la niña aquella tarde de lluvia, pero poco más. La niña iba a comprar y le dije, está lloviendo, sí. Vete a casa ya que está, te vas a mojar. Ahí he perdido todo. Sí. ¿Pero qué es lo que usted? ¿En la avenida, por la parte de Miraflores o a la parte que está al lado de la asociación? En la parte de las flores, a la parte de arriba. Esta tarde a las 5:30 comparecerán otros 5 testigos más que darán por concluido este segundo día de juicio por el caso Mariluz. Y cambiamos de asunto. Centenares de funcionarios y empleados públicos de la Junta se concentraron ayer por la tarde a las puertas del Parlamento andaluz. Sus protestas contra la aprobación del decreto ley de reordenación del sector público que se debatía a la misma hora en el pleno de la Cámara Autonómica. Los manifestantes han mostrado caretas con el rostro del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y pancartas en las que se podía leer "Enchufes igual a corrupción". Multitudinaria manifestación a las puertas del Parlamento andaluz en contra de la aprobación del decreto de reordenación del sector público. Los sindicatos convocantes han mostrado su repulsa y rechazo a la aprobación de este decreto y han anunciado más movilizaciones y medidas judiciales. La concentración se iniciaba bajo fuertes medidas de seguridad. Desde el sindicato CESIF, Alicia Martos ha considerado todo un éxito esta convocatoria y afirma que con esta aprobación del decreto se consolida y se blanquea la administración paralela de la Junta. Es una campaña de desacreditación, una más de los empleados públicos que estamos aquí. En Andalucía, lo que se propicia hoy por hoy es la consolidación y blanqueo de una administración paralela, de una administración de 20.000 personas que sin arreglo a los principios constitucionales van a entrar en la administración pública y se le va a dar la cualidad de empleado público. Asimismo, han afirmado que seguirán con las movilizaciones y han anunciado que si los funcionarios lo piden, convocarán una huelga general. CESIF ha criticado que el PSOE, según afirman, ha intentado contaminar la opinión pública. Que se cierran las puertas del diálogo, el diálogo que ellos no han querido adoptar con los sindicatos que desde el primer momento y el conjunto de los empleados públicos que desde el primer momento y desde hace 8 meses nos hemos mostrado contrarios a esta norma. Nos hemos mostrado contrarios a esta norma no porque queramos ni más dinero ni mejores condiciones laborales. Queremos sencillamente una administración más justa, más independiente, servida por profesionales, por personal independiente que en ningún momento actúe de forma partidista,
que en ningún momento actúe nada más que con los dictados de un partido gobernante, sea el que sea, sea de un signo político o sea de otro. Por su parte, fuentes de Usted han criticado asimismo que el Partido Socialista ha legalizado el decreto sin hacerle caso a la gente ni a los partidos de la oposición. Asimismo, han recordado que de forma simultánea se han celebrado concentraciones ante todas las sedes del Gobierno andaluz en cada una de las capitales andaluzas durante la votación de las enmiendas presentadas a este decreto ley. Y el informe elaborado por la Policía Nacional sobre Sortu considera que la renuncia expresa al uso de la violencia realizada por el nuevo partido de la izquierda abertzale es una mera estrategia de Batasuna para sortear la ley de partidos y poder regresar así a las instituciones democráticas. La policía asegura que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna y que detrás de los promotores de la nueva formación está, sin embargo, el entorno político de ETA. La Fiscalía ya tiene los informes de la Policía y de la Guardia Civil sobre la actividad del nuevo partido de la izquierda, Abertzale, Sortu. Ahora deberá decidir sobre su legalidad y la posibilidad de presentarse a las elecciones. En el informe de la Policía Nacional se considera que el nuevo grupo no es más que una estratagema de Batasuna para sortear la ley de partidos y estar presente en las instituciones. Asegura que detrás de unos promotores aparentemente limpios está el entorno político de ETA. La Guardia Civil cuenta a la Fiscalía que en la presentación del nuevo partido en Bilbao estuvieron presentes 30 antiguos militantes de Batasuna o sus sucesiones, como los históricos de Herri Batasuna, Rufino Echeverría e Íñigo Iruín. Cree la Guardia Civil que Sortu es un instrumento de Batasuna al servicio de ETA. Empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la ley concursal que otorga un plazo de hasta 4 meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y así evitar que entre la suspensión de ellos. Rodeado de sus 6 hijos varones y sin renunciar a su característico símbolo de la victoria, José María Ruiz Mateos ha comparecido ante la prensa para anunciar que 10 empresas de Nueva Rumasa se enfrentan a una posible suspensión de pagos. Marcas como Clesa, Dul, El Gorriaga, Trapa y hasta el Rayo Vallecano se ven afectadas por esta situación, aunque para ganar tiempo, todas ellas se han acogido al procedimiento especial de la ley concursal, que les otorga un plazo de hasta 4 meses para negociar con los acreedores. Ruiz Mateos, padre, ha asegurado que pagarán todo lo que deben. Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe, naturalmente, en Dios, me pegaba el tiro. Así de claro. La deuda bancaria de Nueva Rumasa asciende a 700 millones de euros y su patrimonio, según la compañía, suma 6.000 millones. José María Ruiz Mateos, hijo, ha garantizado tanto los fondos de los inversores como los puestos de trabajo y ha anunciado que el grupo está en conversaciones con un inversor extranjero. Y caen los impagos al comercio. En 2010 bajaron un 25% con respecto a 2009. Las compras que no se pagaron son del 4% del total, un punto menos que hace un año. Menos impagos y nuevas empresas según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Caen los impagos al comercio. En 2010 bajaron un 25% con respecto a 2009 hasta los 4.250.000 efectos. El valor de esos objetos también bajó y llegó a los 7.400 millones de euros. El importe medio fue de 1.745 euros. Las compras que no se pagaron son el 4% del total, un punto menos que hace un año. Por zonas, Canarias, Baleares y Madrid fueron las que tuvieron un porcentaje mayor de impagos, Navarra la que menos. Menos impagos y más nuevas empresas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2010 aumentó el número de empresas creadas. En todo el año fueron cerca de 80.000 las nuevas sociedades, un 2,2% más que un año antes, aunque se disolvieron 18.500 empresas. El capital para constituir las compañías creció de forma importante, un 66% más, hasta los 8.000 millones de euros. Donde más empresas se crearon fue en el País Vasco. Y la compañía española Mobileway ha estado presente en la Feria Internacional Móvil de Barcelona para presentar su proyecto. Se trata de convertir el teléfono móvil en un monedero electrónico que posibilite la realización de transacciones en diversos establecimientos. Convertir el teléfono móvil en un monedero electrónico. Esta ha sido una de las sorpresas del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. La billetera electrónica permitirá realizar pagos y otras operaciones financieras a través del teléfono móvil, sin necesidad de disponer de cuenta bancaria ni tarjeta de crédito.
Por ahora, la propuesta parece despertar la curiosidad de los consumidores. Es mucho más fácil llevarlo todo en el móvil que llevarlo en un móvil, en una cartera, en la tarjeta. Con el móvil no tienes que llevar bolso, no tienes que llevar dinero, no tienes que llevar tarjetas, es seguro. La verdad es que a mí me parece estupendo y no tienes que ir al cajero a sacar metálico como me pasó a mí ayer deprisa y corriendo y no funcionaba. Pagar en establecimientos comerciales, enviar transferencias nacionales e internacionales o incluso recibir subvenciones. Estas son algunas de las posibilidades que permitirá esta plataforma de la empresa española Mobileway. Así lo asegura su director financiero, José Luis Riera. Los usuarios que utilicen este nuevo sistema van a poder realizar una amplia gama de operaciones comerciales y financieras, desde la más básica de compra en un comercio, de hacer depósitos o envío de transferencias nacionales e internacionales, todo esto sin la necesidad de tener una cuenta bancaria abierta y a través de su propio teléfono móvil, hasta operaciones más complejas, recibir subvenciones, ayudas del gobierno, de instituciones, repito, sin tener una cuenta bancaria. La empresa impulsará este servicio financiero móvil en América Latina. Allí pretende constituir una alternativa para la población con dificultades para acceder a los servicios financieros. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una ordenanza de tenencia de animales que recoge multas de entre 75 y 500 euros para quienes alimenten en la vía pública, a la vez que se ha puesto en marcha un sistema de captura de palomas con redes para evitar los efectos nocivos de estos animales. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado hoy una ordenanza de tenencia de animales que irá a pleno la próxima semana y que multa con entre 75 y 500 euros a quienes los alimenten en vía pública, a la vez que ha puesto en marcha un sistema de captura de palomas con redes para evitar sus efectos nocivos. Según la delegada de Salud y Consumo hispalense, Teresa Florido, la ordenanza protege a los animales en convivencia con la ciudadanía. Se prohíbe tirar alimentos a la vía pública, porque puede atraer animales indeseados y puede resultar que sea un caso de salubridad de la ciudad. Eso es lo que dice la ordenanza, pero en ninguno de los artículos se dice que se prohíbe alimentar a los animales. Lo que sí vamos es en contra, porque hay muchos alimentadores sueltos. Creemos que los animales deben estar en los recintos. Florido ha supervisado la primera actuación de captura de palomas con el nuevo sistema de cañón de redes, más efectivo que el de las jaulas utilizado hasta ahora y que consiste en atraparlas después de una fase de cebamiento. Todo ello dentro del programa de control de la población de estos animales que había provocado la queja de los vecinos de numerosos barrios de la ciudad. Esto es lo mejor que se puede hacer, porque es que es horroroso. El ruido tan grande, no se puede dormir por lo alto del aire acondicionado, todo lleno de porquería. Las palomas capturadas por este método, 450 a lo largo de hoy, son trasladadas a sociedades de colombofilia, donadas a asociaciones interesadas en su cría o sacrificadas en el caso de que se encuentren enfermas. La ola de protestas contra regímenes autoritarios continuó ayer su expansión con disturbios en Libia, Bahrein y Yemen, mientras que en Irán y Marruecos las fuerzas opositoras convocan una manifestación para este domingo. En Libia al menos 14 personas han muerto en las últimas 48 horas en las protestas contra el régimen de Muammar el-Gaddafi. Varios muertos por la represión policial en Yemen. Unas 700 personas han participado en una protesta contra el régimen de Ali Abdalá Saleh frente a la entrada principal de la Universidad de Sanaa. Han sido disueltos a tiros por la policía. Hay al menos 4 muertos hasta el momento. Las principales protestas se han producido en las ciudades de Sanaa y en Adén. En esta última ciudad, al menos 2 personas han muerto por disparos policiales. Estas manifestaciones se llevan a cabo horas después de que al menos 14 manifestantes resultaran heridos en la capital. Otra protesta antigubernamental concentró a unas 1.500 personas cerca de la casa del vicepresidente yemení. La oposición forzó en febrero al presidente Saleh, en el poder desde hace 21 años, a dar marcha atrás a unas reformas constitucionales con las que buscaba perpetuarse en el poder. Y tras la tempestad llega la calma relativa en Bahrein. Ayer mantenía una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores del Golfo Pérsico para intentar controlar la situación. En Bahrein las revueltas también se han cobrado la vida de 4 personas.
Situación de relativa calma en las calles de Manama, la capital de Bahrein, al final de una jornada marcada por la muerte de al menos cuatro manifestantes antigubernamentales. Tanques del ejército, soldados y policías controlan desde el jueves por la mañana el centro de la ciudad. El ejército se encuentra desplegado en la Plaza de la Perla, plaza de la que fueron desalojados los manifestantes que habían instalado allí su campamento para exigir reformas políticas, la dimisión del gobierno y mejoras económicas. Este jueves la televisión de Estado mostraba imágenes del campamento arrasado. En el suelo de algunas tiendas podían verse armas supuestamente propiedad de los manifestantes. En una reunión extraordinaria celebrada en Manama este jueves, los ministros de Exteriores del Golfo Pérsico han dado su apoyo al gobierno de Bahrein. Como consecuencia de la carga policial contra los manifestantes, además de las cuatro víctimas mortales, unas 200 personas podrían haber resultado heridas. Y por el momento no podremos guardar los paraguas, aunque suben las temperaturas. El parón atmosférico durante las próximas horas estará marcado por el movimiento de una zona de bajas presiones que, situada frente a las costas de Galicia, recorrerá la península ibérica. Esta situación provocará fuertes rachas de viento en las costas del litoral cantábrico con velocidades cercanas a los 90 y 110 kilómetros por hora. Un frente llega a Andalucía en la parte central, por tanto los cielos cubiertos y lluvias ocasionales a partir de la tarde. Francisco Carrasquilla, quien regenta un establecimiento de filatelia y numismática en Málaga, los alrededor de los 60 sellos de curso legal editados en varios países del mundo imprimen un tono carnavalesco a la filatelia al transportar vía postal imágenes de mascaradas, comparsas, bailes y otras manifestaciones representadas desde el color de la sobriedad o incluso la pintura de Pablo Picasso. Conceder a esta fiesta, que se celebra estos días en distintas ciudades españolas, el privilegio de aparecer en los sellos es algo relativamente reciente. Los primeros se editaron entre 1967 y 1970. Como no podía ser de otra manera, Brasil fue el país pionero en publicar sellos con esta temática. Imágenes pintorescas que han marcado pautas en el diseño de los países como Inglaterra y contrastes con la sobriedad de los de Dinamarca o Alemania. El arte también está presente en las filatelias sobre el carnaval a través de la reproducción de alquerines retratados por el pintor Pablo Ruiz Picasso, que aparecen en cerca de una veintena de sellos editados principalmente por el gobierno francés para sus colonias durante la década de los 70. De carnaval, el sello más antiguo está editado en Brasil, corresponde al 1970, porque claro, casi todo lo que es tema de filatelia se ha ido abriendo poco a poco a temas culturales casi la fecha última, porque anteriormente casi todo estaba dedicado a cosas de pintores, de personajes y otras temáticas en general. Entonces, los últimos años es cuando se está involucrando más, sobre todo para con mira hacia la juventud, temas como son el carnaval, campeonato de fútbol. Un correo está dando la oportunidad de emitir un tu sello con el tema alegórico al tema de carnaval, porque estos son sellos que, como observaréis, tienen puesto valor A y que son sellos de circulación para toda España. Es decir, que este sello es autoadhesivo, se arranca y puede circular perfectamente a cualquier punto de España. Y una de las firmes candidatas a los Oscars, Cisne Negro, es el estreno más destacado esta semana en la cartelera española, donde llegan también una nueva secuela de Soul y las producciones de Secretariat y Sin Retorno, esta última firmada por el joven realizador argentino Miguel Coan. Cuando te miro solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro. El reto llevará a Nina al borde de la esquizofrenia, pasando de ser una joven frágil y perfeccionista a una mujer capaz de cualquier cosa por interpretar un papel. Cisne Negro cuenta con 5 nominaciones a los Oscar, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director, Darren Aronofsky, y Mejor Actriz, Natalie Portman. La única persona que se interpone en tu camino eres tú misma. ¡Joy! ¡Joy! En los próximos 60 minutos tendrás que seguir el camino marcado. Es la prueba que Gipso ha preparado para el gurú de la autoayuda, que trata a supervivientes de las víctimas de sus juegos. Saw 7 llega en 3D para que los seguidores de la saga, que dirige en esta ocasión Kevin Greutert, no se pierdan ningún detalle.
3 carreras en 5 semanas. Nadie lo ha conseguido desde hace 25 años. Es justo lo que estoy diciendo. Es muy cabezota. Eso es verdad. Penny Chenery confía ciegamente en su pura sangre Secretariat para obtener la triple corona, y eso a pesar de que el cuidador del animal no comparta su entusiasmo. Secretariat de Randall Wallace está basada en hechos reales y cuenta con Diane Lane y John Malkovich en los papeles protagonistas. ¡Están a punto de ver algo que no se había visto nunca! Un atropello mortal, un culpable que huye sin dejar rastro y un inocente que acaba en prisión víctima de una campaña mediática. Leonardo Sbaraglia, Federico Lupi y Bárbara Goenaga se ponen a las órdenes del debutante Miguel Coan en el thriller Sin Retorno. A mí me cagaron la vida. Vos sabés lo que busco. Llegan los turistas al parque Yellowstone y el oso Yogi, su inseparable Bubu, agudizan el ingenio para hacerse con sus cestas de comida al tiempo que esquivan al agente Smith. Aunque este año puede ser el último si finalmente las autoridades locales venden el parque a empresas madereras. Eric Brevik lleva al cine Las aventuras del oso Yogi. Y diferentes propuestas de muy diferentes tipos para ir al cine este fin de semana. Con esa invitación nos despedimos hasta el lunes. Sean felices.